Bueno, nos da mucho gusto poder informarles sobre la reunión que celebramos con los gobernadores constitucionales y electos de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Todo en relación al proyecto del Tren Maya. Hemos intercambiado puntos de vista. Se dio a conocer el anteproyecto. Estamos convencidos de que es todo un acontecimiento el tomar la decisión de impulsar este proyecto que va a significar la comunicación en una región importantísima de nuestro país por sus recursos en cuanto a riqueza natural. Es una de las zonas con mayor desarrollo ambiental. Es también una región extraordinaria, espléndida por su riqueza cultural, arqueológica. Estamos en la región posiblemente más importante del mundo en cuanto a patrimonio cultural, patrimonio artístico, arqueológico. Y al mismo tiempo hay mucho potencial turístico en toda la región, y vamos con este proyecto a dar respuesta a las necesidades que tienen los habitantes del sureste, necesidades de atención en lo económico, en lo social. Vamos a enfrentar la paradoja de que los estados del sureste son estados ricos por todo su potencial económico, cultural, con pueblos pobres. Queremos por eso impulsar este proyecto y yo agradezco a los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, por su apoyo. Comentábamos que este es un proyecto que consideramos prioritario, estratégico, para el desarrollo de la nación. Por lo mismo, no se trata de un proyecto del gobierno federal, no es un proyecto de los gobiernos de los estados, es un proyecto del gobierno de la República. Y diría que no solo es el proyecto de un gobierno, es el proyecto de una nación, porque involucra también a los ciudadanos, involucra a la sociedad civil, involucra al sector privado y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Les invitamos a que conozcan en términos muy generales en qué consiste este proyecto. Ya terminamos nuestra reunión del día de hoy. Acordamos
llevar a cabo otra reunión en un mes para seguir evaluando, para seguir trabajando en todo aquello que nos permita desde el día primero de diciembre lanzar las licitaciones y comenzar de inmediato la construcción de este Tren Maya. Yo le quiero pedir al arquitecto Rogelio Jiménez Pons que nos dé una explicación sobre el proyecto y que si ustedes tienen preguntas, alguna duda, pues con mucho gusto vamos a responder las inquietudes, las dudas o lo que ustedes deseen saber más sobre este proyecto. De modo que le damos la palabra al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que está propuesto para ser director de Fonatur, que va a ser la entidad del gobierno federal, va a ser la instancia encargada de coordinar la ejecución de este proyecto con el apoyo de todo el gobierno de la República. Tienes la palabra, Jorge. Gracias, presidente. Buenas tardes, señores. Miren, se trata de esto, como ustedes conocen, como periodistas asignados a la región, esto es la provincia, este es el sureste de México, fundamentalmente 5 estados. El proyecto, con la última instrucción de decisión de Andrés Manuel, que incluye esta parte, que es la parte del, digamos, tramo Golfo, se cierra un gran circuito de un gran potencial de desarrollo. Aquí en Palenque se puede decir que se inicia el encadenamiento, se inicia el desarrollo. La primera etapa del primer tramo, en su parte sustancial, ya es sobre una vía preexistente, la cual se va a modernizar, se va a rectificar para darle mayor capacidad. Les recuerdo que este proyecto es un proyecto, si bien es eminentemente turístico, también es para pasajeros y carga. Entonces, el tren tiene que tener esa versatilidad, esa capacidad para llevar tanto personas como cargas. En su primer tramo, el tramo Selva, lo tenemos hasta la región de Xcujil. Como ustedes saben, aquí al sur de Campeche existe un gran potencial que, unado a lo que es Palenque y toda la región de Tenosique, Tabasco, presenta todo lo que sería un tipo de turismo de aventura arqueológico y ecológico. En la parte, a partir de Escárcega hay una bifurcación hacia el oriente, será todo completamente nuevo. Les comento lo siguiente, para ser prácticos, el tren siempre va a ir sobre 3 derechos ya preexistentes: el derecho de la vía, que ya está construido, el derecho de vía de la carretera y los derechos de vía de las líneas eléctricas. En estos 3 aspectos se está garantizando, sea muy práctico, no hacer afectaciones ambientales o las mínimas. Ya son, como ustedes saben, las líneas eléctricas ya tienen prácticamente todo, ya no hay árboles debajo de las mismas, entonces el efecto ambiental es mínimo. Se tratará de minimizar y sobre todo compensar debidamente. El proyecto ya tiene un tiempo desarrollándose, tiene más de 2 años desde que se planteó como a detalle en el proyecto nació, y hemos estado trabajando en él recientemente ya con comunidades y muchos grupos a partir de hace más de 1 año. En consecuencia, todo el aspecto ambiental, social, es determinante para el proyecto y se está tomando todas las necesidades, las debidas precauciones para evitar cualquier afectación y sobre todo ser muy incluyente. El proyecto es un proyecto de inclusión social que implica el desarrollo de las comunidades a lo largo de todo el trayecto. Como les decía, el segundo tramo, que es el de Golfo, llega por la vía existente, pasa Campeche, aquí con el gobernador Moreno, hemos visto ya la necesidad de hacer los libramientos que ya tienen ellos previstos para que no se molesta la población con el paso del tren por la ciudad, se vea la parte hacia el oriente de la ciudad y tener un libramiento cercano al aeropuerto. De aquí nos iremos, ya pasaremos al estado de Yucatán,
Ahí hay una importante estación que nos liga a los atractivos, en este caso Uxmal, es muy importante. Obviamente la ciudad de Mérida, que es aparte de ser un centro turístico determinante para el sureste del país, también lo es en la parte industrial, por lo que se incorporan algunas de las acciones que últimamente han venido tomando el desarrollo de la ciudad en términos industriales. Hay un parque tecnológico muy importante, hay una zona económica, lo cual se va a tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Hay un libramiento por la parte sur y tomaríamos a rumbo a Izamal. Izamal, que es un desarrollo que se viene generando con muchos atractivos turísticos, nos iríamos por hacia Chichén Itzá, Chichén Itzá hacia Valladolid y Valladolid Cancún. En Cancún, que es la llave principal de donde se llegan todos los grandes flujos turísticos y que es el destino aéreo más importante después de la Ciudad de México, se pretende que de este punto la estrategia es de que se lleven los grandes flujos hacia el occidente y hacia el sur, como actualmente sucede. Todos saben que en la actualidad Chichén Itzá el 80% de la presencia es de pie, pero viene de Cancún, y el 100% en Tulum. En Tulum estamos hablando de que llegan actualmente alrededor de más de 4 millones de visitantes. Si hacemos bien los trabajos, si hacemos bien las secuencias, sabemos que en este potencial, en la parte sur de Quintana Roo, como en la parte sur de Cancún, podemos llevar flujos importantes a futuro. En un tramo de 10 años, ir preparando afluencias alrededor de los 3 millones de visitantes anuales. Esto le significa a Cancún y a Quintana Roo, que su tramo es 100% de vía completamente nueva, pues vemos nuevas fronteras al desarrollo. Son tan importantes como Bacalar, que ahorita tiene un desarrollo incipiente, se puede decir, pero que tiene un gran potencial por zonas arqueológicas como Xcabal o el mismo Calakmul. Todo esto puede ser, el tren puede ser un elemento de ordenamiento territorial que pueda apoyar a nuevas fórmulas de ocupación urbana y provocar el ordenamiento. Fonatur lo que va a tratar es, con coordinación con los gobiernos locales, ir generando condiciones junto con las dependencias del gobierno federal como Semarnat, la Secretaría de Bienestar, ir generando proyectos específicos para lograr que donde pase el tren se tengan programas de beneficio. Aquí menciona el licenciado Andrés Manuel Observador un programa importante de reforestación a todo lo largo de los municipios que se van a tocar. Es un programa fundamental para el, ahora sí que el bienestar y generador de empleo. Esto, por ejemplo, tenemos ya los detalles. En el caso de Campeche, el recorrido total sean 542 kilómetros, prácticamente sobrevía hacia el norte por sobrevía existente, y hacia el oriente, la parte de Calakmul, sobre vía completa nueva, la cual iría sobre los derechos tanto de vía de la carretera como de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué significa? Pues que no hay zonas afectadas desde el punto de vista ecológico en lo que se refiere a la vía. Habrá una segunda vía posiblemente de otro tipo de tren más ligero, mucho más pequeño, que pudiese utilizar el acceso existente a Calakmul o otro paralelo este para que el impacto. Les comento lo siguiente, en términos de las reservas de las zonas, de las reservas de la biosfera, es mucho menor el impacto de una vía de tren que una carretera. Entonces, es por mucho, siempre el paso de un tren evita muchos camiones, evita muchos elementos que normalmente una carretera afecta una zona natural, porque es fácilmente a través de la carretera sacar madera, sacar especies, sacar inclusive hasta saqueo arqueológico. Entonces, el tren puede ser un elemento de control en esta zona que es vital para el país. En el caso de Chiapas, posiblemente el recorrido es el menor, solamente 42 kilómetros ya construidos, pero la determinación de la terminal Palenque es una estación muy importante porque es el polo opuesto, es el, digamos, el elemento ancla al occidente del Tren Maya, y se va a generar todo un programa de mejoramiento de la oferta turística en lo que es la ciudad de Palenque. El caso de Quintana Roo, donde el 100% de la vía, como les decía, mencionado, el 100% es nuevo. La idea es ir generando nuevas zonas de atractivos y nuevos puntos. Aquí podrán ver, tenemos 6 estaciones planteadas y la posibilidad de que en Cancún se tenga una renovación urbana a partir de la ubicación cercana al aeropuerto de la estación. De hecho, el plan de la empresa operadora del aeropuerto es construir ellos la estación.
caso tal vez, pero también es con la estación de Tenosique se abre un producto nuevo turístico en la zona que se llama Ríos Mayas, que el gobierno del estado ha empezado a explorar, el cual tiene un potencial a través del río Sumaciente y del río San Pedro de desarrollo turístico mucho, muy importante para el país. Y finalmente el tramo de correspondiente a Yucatán, que tenemos cuatro estaciones determinantes, que es Mérida, Izamal, Chichén Itzá y Valladolid. En estas ya son una amplia tradición turística y un centro industrial muy importante. Esto a grandes rasgos, obviamente hay muchos detalles que suponemos se les irán dando a conocer, pero estos son grandes rasgos de estrategia del Tren Maya. Hemos aquí platicado de temas fundamentales en términos de ser un proyecto turístico de inclusión social y de desarrollo armónico. No es un solo proyecto de transporte, es un proyecto de desarrollo, o sea, lleva más allá de llevar solamente gente, es todo un planteamiento que nos permite darle un marco a toda la región de inversiones colaterales y sobre todo invitar a participar al sector privado en nuevas zonas a desarrollar el potencial turístico que tiene el sureste del país. O sea, grandes rasgos, señor.